¿Qué tal, muchachos? Bienvenidos a su clase de formación cívica y ética. Vamos nosotros a comenzar a hablar de qué sucede con esta formación de identidad. Ya tenemos un video para tercer grado donde hablamos acerca de cómo es que nosotros construimos nuestra percepción de nosotros mismos. Pero ¿qué ocurre cuando ya nos conocemos y nosotros nos quedamos con cara de bueno, ¿y qué puedo hacer con esto? Y aquí es donde entra la construcción de metas y lo que le conocemos como también el plan de vida. ¿O de qué trata esto? Bueno, vamos a ver el siguiente clip. Un proyecto de vida es un esquema que facilita el logro de tus objetivos considerando tiempos determinados. Llámense corto, mediano o largo plazo, en el que vas a describir un orden de prioridades, lo que queremos, hacia dónde vamos a llegar, con valores y expectativas. Es decir, vas a establecer objetivos principales y los resultados que deseamos obtener según la cantidad de tiempo y las cosas que tengamos a la mano. Esto debe partir principalmente de un análisis propio, o sea, de revisarnos a nosotros mismos y responder a una serie de preguntas relacionadas a la vida o al amor. Los valores, las aspiraciones y muchísimos elementos más que tienen que ver mucho con el conocimiento que tengas de ti mismo. Es muy importante que tú tengas bien en claro qué es lo que necesitas y qué es lo que quieres para tu vida, porque a partir de ello tú comenzarás a trabajar y harás grandes cosas y resultados. Recuerda, tú debes de ver siempre hacia adelante, no estés... Hay adversidades, claro, hay cosas que son complicadas, pero la gran parte de las cosas tienen una solución. Para que tú puedas completar tu cuadro que se te encargó de tarea, voy a dejarte con Komoro-san, quien te dará unos consejos para que puedas poner estos ejemplos y los resuelvas satisfactoriamente. ¿Qué tal, muchachos? Soy Komoro-san y hoy te voy a dar estos pequeños consejos para que puedas realizar tu cuadro de manera satisfactoria. Primero, tienes que escoger una meta realizable. Sí, no vayas a poner que quieres conquistar Estados Unidos o algo de eso. Estamos hablando de cosas que te sirven para tu vida, que son para tu provecho y que puedes alcanzar de forma efectiva. Después, tienes que ver cuáles son esas cosas que necesitas para lograrlo. Constancia, esfuerzo, dedicación, estudio, algún tipo de apoyo o de ayuda de alguien quien tú quieras. La tercera cosa que tienes que ver es qué tan complicado o cuáles son aquellas cosas que se te pueden dificultar en el camino. Esto es muy importante que lo reconozcas, porque esas son las áreas en las que tú tendrías que trabajar para poder llevar a cabo tus metas y las cosas que tú quieres. Esto lo vamos a revisar en clase y vamos a tener una plática muy interesante acerca de qué es lo que implica un plan de vida. Así es que te dejo con esto y soy Komoro-san. Nos vemos en la próxima. Pues ahí lo tienen, chicos. Con esto puedes comenzar a hacer tu proyecto para tus metas a corto y largo plazo y puedas completar todo esto. Soy Cien Caras y nos vemos en la próxima.